La situación con Dragon Age Veilguar no estaría saliendo como BioWare quisiera y no es para menos. El juego no va por buen camino, ni siquiera han logrado superar el pico de los 80.000 jugadores en línea desde su lanzamiento, lo que no es algo positivo para un AAA. Pero es que ahora están comenzando a banear gente en los foros de Steam y subreddit también por tener opiniones diferentes. O sea, es gente que simplemente está dando su opinión y listo, pero los están baneando igualmente. Por cierto, chicos, si me quieren ayudar con un me gusta y suscribiéndose, me ayudan muchísimo para que el algoritmo de YouTube no me pegue tan fuerte. Y mira, en esta época moderna incluso te diría que es hasta esperable. Es lamentable, pero es esperable, especialmente en lugares como Reddit, que en muchas ocasiones son moderadores que simplemente intentan promover las mismas políticas de identidad que la empresa a la que defienden. Pero es que ahora estamos viendo cómo desde Steam están comenzando a bañar a cualquiera que tuviera una opinión distinta. Ya me imagino que desde la mente de un progre sería tener una opinión equivocada y no distinta, pero bueno, anda a saber. Y escucha esto, BioWare está baneando a cualquiera que tenga opiniones equivocadas entre comillas en Steam para que otros puedan seguir con lo suyo. Y mira lo que es esto, te lo voy a leer. Un moderador del foro te ha prohibido acceder al centro comunitario de Dragon Age de Veilguar debido a tu publicación en discusiones generales de Dragon Age Veilguar y dice: mis pronombres son Dios Emperador. De alguna manera tengo la sensación de que el autor original no respetaría eso. Pero también han publicado otras capturas en donde podemos ver que otro usuario fue bloqueado hasta el 7 de noviembre. Según este cartel de Steam, es porque el post que hizo este usuario contiene contenido combativo, argumentativo o que puede desviar la conversación. Este tipo de contenido no está permitido en la comunidad de Steam, es lo que dice justamente el cartel rojo que estás viendo allá arriba. O sea, cualquier clase de crítica al juego que genere alguna especie de enfrentamiento mínimo entre usuarios es eliminada y banean al usuario que hizo el post, cuando en realidad no deberían estar baneando a quien da su opinión de algo, de última que baneen a quien responde ante esa opinión de forma agresiva. Eso es algo que nunca van a entender los progresitos, como cuando me dicen que soy un hater constantemente, tendrían que mirarse un poquito al espejo. Porque esta gente, lamentablemente, no se da cuenta que en realidad las críticas que se hacen es para que la compañía lance mejores juegos que realmente le guste a los fans, a su cuota de mercado, a la gente que siempre estuvo ahí esperando por, en este caso, otro Dragon Age. Y hacer esto, sumado al hecho de que hicieron una campaña de control de daños bastante excesiva y manipularon muchísimo los medios, definitivamente deja muy mal parado a BioWare. Y como si esta clase de cosas no fueran suficiente, en Reddit está pasando lo mismo, pero en este caso, encima han baneado a una persona bastante conocida, al streamer Asmongol, que fue baneado del subreddit de Dragon Age. Y escucha esto, durante su transmisión más reciente, Asmongol publicó en el subreddit de Dragon Age lo siguiente: estoy realmente emocionado por Dragon Age de Veilguar. Basándose en una captura de pantalla de su transmisión publicada en X por un usuario, Asmongol escribió en el cuerpo de la publicación lo siguiente: es mi primer juego de Dragon Age y tengo curiosidad por ver de qué se trata todo este revuelo. Entonces, la publicación fue eliminada del subreddit de Dragon Age y Asmongol fue baneado justamente. El usuario Kaiser compartió una captura de pantalla del mensaje enviado a Asmongol para informarle que había sido baneado del subreddit de Dragon Age y decía lo siguiente: desafortunadamente, debido a demasiadas infracciones repetidas de nuestras reglas de civilidad e intolerancia por parte de los usuarios de esta comunidad, Asmongol, hemos decidido revocar automáticamente el acceso a nuestro subreddit como medida preventiva para que nuestra comunidad en general pueda centrarse en las críticas reales del juego sin involucrarse en la guerra contra la cultura progre. Hay otro subreddit de Dragon Age que permiten este tipo de discusión que recomendamos visitar en su lugar. O sea, están en un modo de control de daños y censura extremos, porque saben que están arruinados, chicos, es así de simple. Hay gente que todavía defiende que tiene buenos números cuando son lamentables para un AAA. Para un juego AA te lo podría llegar a entender, pero estamos hablando de un juego que tuvo más de 8 años en desarrollo, los progres siendo vagos, la verdad que no me sorprende. Ni siquiera me creo que se hubieran gastado 200 millones en esto. Para mí es imposible con tantos años en desarrollo, para mí es mucho más, pero bueno. Por suerte todavía queda, con algo de cuidado, plataformas como YouTube o X en donde la gente se puede seguir expresando sin problemas. Y esta clase de cosas de BioWare definitivamente lo único que consiguen es que más gente hable de esto, lo que sigue generando más polémica porque están arruinando su imagen a un nivel que dudo seriamente que en algún momento se recuperen de esto. Especialmente con todos esos rumores que afirman que dentro de BioWare las cosas son incluso peores de lo que nos imaginamos. Y esto es BioWare, ¿eh? No es 100% Steam. Los
baneos en los foros de Steam no es 100% Steam. En estos foros, BioWare mete sus garras porque Steam lo permite, te aseguro que es así. Pero bueno, ¿qué opinas con respecto a esto? Déjame tu opinión en la caja de comentarios, dale me gusta y suscríbete, gracias por llegar hasta acá y nos vemos en el próximo video.